and it's running, I can feel his face. So much passion, I forgot my name. The air looks so far away. I love you all that we could be. Cows and silence, metal friends. My dreams are bigger than yesterday. The stars are known so far away. I love you all that we could be. I love you all that we could be. I love you all. Bueno, comenzamos el viaje donde siempre, en Terminal San Borja. Tengo que decir que tengo miedo. Estoy con mucha incertidumbre de cómo me vaya a ir. Ahora, bueno, son cosas que uno tiene que enfrentar. La vida me ha enseñado que hay que enfrentar los miedos. Y más que miedo al fracaso, más que miedo a que me vaya mal, miedo a que cuando vuelva las cosas no estén igual. Pero bueno, eso es parte del cada vez que uno se va de viaje. Ahora voy a buscar cómo llegar a la carretera, a ver qué me deja más cerca del peaje de Rancagua para poder hacer de Molina y llegar a las 7 tazas. Creo que las cosas no me han salido muy bien. Me equivoqué de terminal, este no es, tengo que ir al otro. Y en el home center no había gas, butano. Así que me voy con una cocinilla, no tengo gas. Pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Me llevo como una hora y media acá, tratando de ver quién me puede dejar en el peaje de Angostura. Pero ninguna micro, ningún bus puede parar ahí, así que para salir de Santiago tuve que comprar un pasaje a Curicó. Y ahí voy a ver cómo llegamos a Molina y al Parque Nacional. Estoy ahí, acabo de llegar a Molina. Ahora voy a tomar un bus para el Parque Inglés. Vamos a ver cómo llegamos. Pero nada, en general ha salido todo bien, así que bacán. Salió todo mal como primer día. No sé por qué siempre el primer día de mis viajes sale todo mal. CONAF no me permitió grabar, me dijo que si yo hacía alguna grabación y la exponía, me iban a dejar en la calle, literal, eso me dijo. Así que tengo que pedir un permiso que no se va a demorar menos de una semana y no puedo perder una semana aquí, así que tendré que volver en otra ocasión. Lo malo es que también me quedé atrapado, porque no hay ningún tipo de locomoción de aquí hacia Molina hasta el viernes. Hoy es domingo y los campings salen todos 4.000 pesos. No se puede cocinar con fuego, o sea, prácticamente necesito como 100.000 pesos para poder sobrevivir acá. No tengo 100.000 pesos. Así que mañana, bueno, hoy día me voy a quedar acá. Y a mañana voy a ver cómo salgo, porque definitivamente tengo que irme. Y nada, pues seguir la ruta, pero salir de acá, porque me va a consumir todo el dinero que tengo, que es
prácticamente nada. Entonces ya hoy día ya de hecho gasté una suma que tenía presupuestada para una semana, entonces ya tengo que irme. También me quedé sin señal, justo Movistar no tiene señal acá. No tengo cómo avisar a nadie, pero bueno, vamos a ir solucionando los problemas de a poco. Hay que darle para adelante nomás como siempre. Ya armé la carpa. Me comí un pan con atún. En verdad se hace eterno esto. Yo creo que no ha pasado ni siquiera una hora y media, dos horas. Creo que llevo aquí demasiado tiempo. No hay nadie. No sé qué hacer. En verdad nunca he estado tan solo. Bueno, las veces que he viajado solo en ciudades, al menos hay gente. Aquí no hay nada. Hay un par de personas, pero como que no sé. Son... Y aparte que nadie tiene señal. Yo tengo señal en mi teléfono de ladrillo. Pero como soy tan inteligente, no le di ese número a nadie. Y no tengo para ir a llamar. Así que ya. A pasar la noche nomás. Después a cocinar algo. Y mañana ya salir de acá porque definitivamente no fue un buen día. Gasté demasiado. Plata que no debería haber gastado, pero no tenía otra opción. No se puede hacer fuego para cocinar. Tuve que comprar un gas. Me salió como 3.000 pesos. Encuentro absurdo, pero bueno, tenía que comprarlo, si no, no iba a comer hoy día. Y me voy a ir por el sendero, voy a intentar llegar a Radal. Y en Radal, ver cómo llego a Molina. En Molina ya, ruta 5, me voy al sur. No sé dónde voy a estar mañana, en verdad. Me da un poco de miedo eso porque, no sé, creo que esto se está poniendo demasiado complicado. Pero ya, lo que hay, tengo que darle. Al menos grabando esto siento como que estoy con alguien, aunque suene estúpido, pero sé que en algún momento lo van a ver y eso me vale mucho. Estoy acá sentado revisando el mapa para ver cómo me voy mañana. Creo que igual voy a tener que caminar harto, son como 4 kilómetros, pero no me queda otra, tengo que salir de aquí. Recién vino el cuidador de acá del camping, conversamos un rato, simpático. No, la primera persona con la que hablo en el día. Tengo la esperanza de que mañana sea un mejor día. Son las 9 de la mañana, acabo de despertar. Me quedé dormido, tenía planeado irme a las 8, pero bueno, dormí más o menos normal, el suelo estaba muy duro. Como no traje colchoneta, la sufrí. El saco apañó. Debo decir que no le tenía fe porque me costó muy barato, aunque era de menos 17 grados de extrema, pero buenísimo el saco. Pueden encontrarlo en tepa.cl. En general, pase buena noche y ahora voy a ver si me ducho, ordeno las cosas y partimos lo más rápido posible al sendero y llegar a Radal. Ya nos estamos yendo. Me dijeron que para Radal son 10 kilómetros. Pero va a ser duro llegar a Radal. En Radal me tengo que quedar porque los únicos buses que salen son a las 7 y media de la mañana. Así que vamos a ver si logro llegar temprano a Godeo para salir hoy y ver qué hago. Si no, ya tendría que ser mañana a las 7 de la mañana. Igual es buena idea porque así tengo más tiempo para llegar a Ercilla, que donde me va a recibir una comunidad mapuche. Pero eso, así que hay que darle nomás. No, no hay nadie. Yo creo que en 3 kilómetros la redonda no hay nadie. Pero bueno, esperemos que no me falte mucho para llegar. Porque ya la espalda me está matando y hace demasiado calor. Estaba aquí caminando y me paró aquí el amigo. También le cogió a dos mochileros más. Eugenio. Higinio me llamo yo. Higinio. Es de Curicó y voy a aprovechar a ver que me deje en la ruta 5 para seguir por el sur. Mi plan era irme mañana a las 7 de Radal, pero las cosas a veces pasan milagros que se aceleran. Así que bacán.
nos tuvimos que bajar de la camioneta porque íbamos a pasar por un retén de carabineros y le podían pasar alguna multa al conductor. Aquí estamos con Víctor. Con Víctor y con Carla, que se fue para allá. Pero dice que acá hay como un lugar para acampar por si quieren venir y ahí no pagar una pica. Así que se pueden quedar acá, miren. Cuando vengáis, métete para acá, si queréis alojar gratis, queréis para el rey. Bueno, buen dato. Así que aquí. Sí, a la vuelta. Pero no estoy 100%. Pero bueno, al lado del río. Ayer también vi uno que se estaban quedando al lado del río, pero allá arriba. Ya. Sí, pues yo hubiera sabido, también me quedaba ahí. Pero no cachado. Bueno, de acá me dejo en la carretera. Tengo que cruzar con cuidado. Y me contó mucha historia de su familia, todo. Increíble, como la gente de acá lo da todo por su familia. Él me paró, yo no hice dedo, yo no estaba haciendo dedo, él me paró porque me vio y me dijo, no, yo todos los que veo ahí los llevo. Porque yo cuando fui joven lo hice y nadie me paraba, entonces sé lo que se siente. También me contó que su hija hacía ciclismo y que vendió una camioneta que él tenía para poder comprarle la bicicleta que costó 3.600.000. Es increíble. Me emocioné mucho. Esas son historias que vale la pena contar. Ahora vamos a ver cuál es mi próximo destino. Son las 1 de la tarde y vamos a ver si alcanza a llegar. Estoy contra el sol, no quiero que me pille la noche. Igual aquí la verdad es que no me siento muy seguro por el tema de los mapuches y los asaltos. Yeah, I'm a fan of the